no lo lean. Si no han leído El Príncipe del Sol, no lo lean. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, espero que tengan un feliz 2020, que cumplan todos sus propósitos. Y se los estoy recordando por si de pura casualidad no pasaron a ver el video de la semana pasada. En todo caso, saben que les mando un abrazo inmenso. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el video, que no quiero que dure muchísimo, ¿ok? La Ladrona de la Luna, el segundo libro de Claudia Ramírez Lomelí. Y precisamente con este video doy por terminada y clausurada esa sección que ustedes conocieron como un libro de verdad. La razón es muy sencilla, creo que es hora de darle un enfoque diferente a mis opiniones respecto a los libros escritos por booktubers. Así que, como ya vieron en el título de aquí abajo, les voy a dar razones para que ustedes decidan leer o no La Ladrona de la Luna, escrito por Claudia Ramírez Lomelí. Pero antes de empezar, un pequeño resumen de la historia. Tenemos a un Emil que ahora es rey. Los acontecimientos de este libro se van a situar un año después de lo que pasó en El Príncipe del Sol. Y bueno, quiero que sepan que no les voy a dar spoilers, ni del libro pasado ni de este. Lo que sí les puedo decir es que Emil, de entrada, se está enfrentando a un problema mayúsculo. El sol ha tardado en salir durante varias ocasiones. A veces tarda en salir unos minutos, pero a veces tarda horas. Y esto, evidentemente, ha impactado y ha asustado a todo el reino del sol, porque se preguntan qué está pasando. Y Emil también está preocupado. Entonces, haciendo un ejercicio de memoria, vamos a ver que Emil y todo el reino, de hecho, tiene la sospecha de que Ilardia, el reino de la luna, está detrás del comportamiento tan extraño del sol. Sin saber hasta qué consecuencias esta sospecha lo va a llevar, Emil decide investigar. Emil decide buscar respuestas en el corazón de la que cree que es el origen de estos comportamientos tan extraños. Así que va directo al reino de la luna para buscar respuestas. Una vez llegando al reino de la luna, vamos a encontrarnos con que ahí hay un culto que le rinde homenaje y venera a Avalon. Avalon es un nombre que se dejó escuchar desde la primera historia del Príncipe del Sol y que en esta segunda entrega tiene un peso muchísimo más grande del que pudiéramos imaginar. De entrada, en el Príncipe del Sol sabíamos que Avalon iba a ser un personaje muy importante y de hecho las sospechas eran ciertas. Avalon fue una mujer poderosísima que, vista como villana por algunos y vista como una heroína por otros, va a generar todos los conflictos que se desarrollen en La Ladrona de la Luna. Ahora bien, dicho eso, las razones por las que yo recomendaría leer este libro y tal vez ustedes digan, mejor no lo leo, son las siguientes. Número 1, los personajes. No recuerdo con qué palabras lo dije exactamente en la reseña del Príncipe del Sol, pero si algo tengo claro es que dije que Claudia me sorprendió con la capacidad que tuvo para dotar de una personalidad inconfundible a cada uno de sus personajes. Y en este segundo libro eso se mantiene y de hecho es aún mejor. Aunque eso sí, tengo que admitir algo muy importante. Hay veces en las que me parece un tanto exagerada la personalidad de cada uno de los personajes. Y ojo, no quiero decir que esté mal, la verdad es que creo que es bastante bueno que haga tanto énfasis en las consecuencias de lo que vivieron estos personajes. Y les voy a poner un ejemplo. Emil en el primer libro era el príncipe asustadizo que no salía de su palacio y que no se aventuraba para nada y que vivía asustado casi casi que hasta de su propia sombra. En este segundo libro, Emil, ya siendo un rey, antepone al reino antes que sus miedos, antes que sus preocupaciones y antes incluso que sus deseos. Pero a lo largo de todo el libro no dejas de escuchar esta frase una y otra vez. No, no puedo anteponer mis sentimientos antes que el reino. Fenrai va primero. Y eso a la larga, a mí en lo personal, me terminó saturando. Sin embargo, entiendo por qué lo hizo y así como con Emil, los otros personajes van a tener estos diálogos internos muy repetitivos. Lo que de hecho me lleva a la segunda razón por la que recomiendo leer este libro. Las consecuencias de lo que sucedió en El Príncipe del Sol se dejan sentir aquí. Tenemos una madurez de cada uno de los personajes. Sabemos que lo que ocurrió en el primer libro está influenciando directamente a esta segunda historia. Y
Todo tiene sentido, desde los detalles más pequeños que se pueden imaginar hasta eventos que parecían más bien dar una introducción a la historia general del mundo de Claudia, como por ejemplo el atardecer rojo de Sun. Ese atardecer, en este libro, al menos una parte de ese atardecer que fue tan histórico y emblemático en la historia de Fenrir, va a tener impacto en esta segunda entrega del libro. Muy grande o muy pequeño, ustedes decidan eso, pero tiene impacto. Y eso es lo que me gustó de esta segunda historia, que quizás sí deja algunos cabos sueltos, pero así como hizo con esta segunda entrega, no dudo que en el tercer libro se aten los cabos por completo, porque Claudia se preocupa por hilar su historia de manera coherente y muy, muy buena. El libro es muy ágil. Antes de la página 50, si no mal recuerdo, ya teníamos un intento de asesinato. Y así como este tipo de cuestiones, las batallas, las secuencias de acción, todo lo que sucede en general está descrito de una manera muchísimo más hábil, cosa que se agradece muchísimo y que se entiende, porque de hecho en el primer libro Claudia se dedicó a construir su mundo, a construir su historia, a construir su mitología y a establecer las reglas de los poderes de la luna y del sol. Y en esta segunda historia, como ya sabemos todo eso desde el primer libro, aquí solamente se dedica a usar esos elementos teniendo en cuenta que nosotros ya sabemos cómo funcionan cada una de estas cuestiones. Entonces sí, la historia es muy ágil, la historia es más entretenida, pero aquí viene una razón que si ustedes quieren es un tanto negativa. La historia de repente empezó muy ágil, pero a lo largo de algunas páginas siento que se estanca. Se va construyendo todo lo necesario para el final que nos entrega y se entiende por qué se toma su tiempo, pero es como si de repente empezara súper rápido y después otra vez tuviera que tomar tiempo para volver a subir. No sé si me explico, y esto en realidad no es malo, porque al final de cuentas se justifica y se entiende, pero creo que eso fue algo un poco en contra, porque durante este cachito de la página que les gusta, 150 a la 200 y pico, fue como de, ok, ya quiero que pase algo más impactante. Que eso sí, hay revelaciones muy interesantes. Y ya, hasta aquí lo voy a dejar porque si me pongo a hablar de las revelaciones, de lo que sucede, cómo hace que las acciones de todos los personajes tengan sentido a través de sus historias personales, pues bueno, me estaría metiendo en el terreno de los spoilers y es algo que no queremos. Entonces, para resumir, La Ladrona de la Luna es un libro que me gustó, sí, me sorprendió incluso un poco más que El Príncipe del Sol. Lo recomiendo, claro, si te gusta la fantasía, es una muy buena lectura y bastante ligera, y eso no implica que sea sencilla o menospreciable, de hecho todo lo contrario, tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, a pesar de que fue una historia que me gustó, que me sorprendió y que creo que demuestra que Claudia tiene un potencial increíble para escribir buenas historias, a esta la voy a calificar con 4 estrellas. Yo sé que no es una calificación baja, es una calificación bastante decente y respetable, pero hay que admitir algo. Creo que Claudia aún no ha alcanzado el punto más alto en su calidad de escritora. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado la reseña del día de hoy. Espero que no haya quedado muy larga, pero bueno, si fue así, espero que hayan llegado hasta aquí. Y si es el caso, coméntenme aquí abajo. ¿A ustedes qué poderes les gustaría tener? ¿Los de la luna o los del sol? A mí en lo particular me encantaría más tener los poderes de la luna porque siempre he imaginado que me gustaría hacer algo como lo que hace Matilda, es decir, mover cosas o telequinesia. Pero bueno, dejando a un lado eso, déjenme aquí abajo en los comentarios qué clase de poderes a ustedes les gustaría tener más. Y si no han leído el libro y no saben de qué les estoy hablando, díganme por qué les gustaría leer este libro. Y no vale decir que solamente porque es de Claudia. Me gustaría que me dieran razones muchísimo más extensas. Ahora sí, yo me voy. Pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas. Les mando un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si el video les gustó, por favor, los invito a que lo compartan. Le den al botoncito de acá abajo para suscribirse y un me gusta. Y ahora sí, yo me voy. Pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas. Y nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer. Y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver. Es demasiado sexy. Voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Dale like y suscríbete. Gracias.